diseño universal y accesibilidad en educación a distancia es un marco de actuación basado en prácticas docentes no excluyentes que construyen un entorno donde se tiene en cuenta las diferencias y la diversidad del alumno y hacen posible un escenario de educación universal, es decir, adaptable a todos los alumnos. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un fascinante tema que es el diseño universal y su accesibilidad en educación a distancia, pero también se puede reflexionar sobre el tema en educación en general. Para ello contamos con tres eh, personas académicas que nos van a ayudar a explorar el tema. En primer lugar, está con nosotros la doctora Esther Labrada Martínez. Ella es doctora en ciencias y artes para el diseño con especialidad en tecnologías y educación y trabaja en la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Es profesora de la licenciatura de Informática para la Facultad de Contaduría de la UNAM y ha trabajado mucho sobre alfabetización digital y diseño inclusivo. Bienvenida, Esther. Muchas gracias. Gracias a ti. También nos acompaña eh, la maestra Claudia Peña Testa. Ella es titular de la... Unidad de Atención para Personas con Discapacidad en la UNAM, es doctorante en el posgrado de Pedagogía de la UNAM con, el, con un proyecto sobre la inclusión social de personas con discapacidad intelectual y es fundadora de la Asociación Civil Centro de Apoyo Psicopedagógico Aragón y líder de familias, líder regional de familias en América Latina eh, eh, en Special Olympics for Latin America. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Y por último, Edgar Zavala Vargas, él es licenciado en Pedagogía por la UNAM, maestro en Docencia y Administración de la Educación Superior por el Colegio de Postgrado en la Ciudad de México y doctor en Ciencias de la Educación de la misma institución. Es catedrático en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Licenciatura en Pedagogía y docente en la Escuela Normal de Especialización, donde ha fungido como coordinador del área de Capacitación, Servicio Social, Prácticas Escolares, jefe de Docencia y subdirector administrativo. ¿Qué tal, Edgar? Bienvenida. Un placer. Muy bien, pues eh, hablamos mucho de que en el mundo las cosas deben ser accesibles para todos. ¿no? Y habitualmente, eh, eh, cuando se diseñan las cosas, desde un edificio, una casa, una estación de tren y una intervención educativa, tenemos como una población blanco de quién lo va a usar. Y en educación esto nos mete en una serie de retos porque la, así que la especie humana es extraordinariamente diversa. Pues eh, Esther, ¿a qué nos referimos actualmente con eh, esto de diseño universal para el aprendizaje y por qué es importante para las instituciones de educación superior? Bueno, el diseño universal de aprendizaje tenemos que concebirla primeramente como una estrategia en la cual vamos a reflexionar en cuanto a las formas para transmitir la información y generar el conocimiento en los estudiantes. Esto se tiene que hacer en el marco de conocer o tomar en cuenta las diferentes formas de aprender de las personas. Tanto así que va a proponer pues un rol activo del estudiante en la generación de su propio conocimiento. Y pues desde el lado del maestro se propone que conozcamos el contexto y los intereses del estudiante. Y hay que procurar ser flexibles con, con la malla curricular, hay que ser innovadores y sobre todo también conocer las prácticas pedagógicas inclusivas que tiene mucho que ver precisamente como ya, ya lo marcaban. En cuanto a la accesibilidad, que es un punto también que se debe de tratar, pues este se trata básicamente de un procedimiento en donde creo yo se van a articular pues las distintas técnicas para el diseño y para implementar buenas prácticas en la creación tanto de entornos, productos, servicios y tecnologías que van a facilitar el acceso, la consulta y el consumo de la información. Y esto pues va a permitir que en un producto que se cree pues se conjuguen distintas formas de interacción o de representación del contenido y se creen también materiales con distintos formatos que puedan ser eh, fácilmente apreciados por los estudiantes y operados por cualquier tipo de persona, indistintamente de sus condiciones, de su contexto o del tipo de, de apoyo tecnológico que requiera para, para consultarlos. Eh, de esta forma, cuando nosotros pensamos en la creación de, de material eh, accesible, inclu, incluyente, pues estamos pensando más que en un usuario tipo, digamos, tenemos que pensar en los distintos tipos de usuarios y cómo van aprendiendo. Sí. Y en cuanto a por qué es importante, bueno, pues hay di distintas eh, cosas que decir en este sentido. Ya es una normativa, ¿no? Se da cumplimiento al compromiso tomado por México en la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos habla específicamente de la necesidad de garantizar que los estudiantes con discapacidad ejerzan sus derechos eh, eh, a la no discriminación. Y también, pues con esto se va a brindar la oportunidad de educación a un mayor número de estudiantes y se va a facilitar su proceso de aprendizaje. Además, se va a potencializar a la institución de educación superior para ofrecer un servicio educativo de mejor y mayor calidad. Entonces, bueno, pues... De ahí la importancia del diseño universal de aprendizaje. Muchas gracias, Esther. Pues, Claudia, ¿cómo ves algo más que agregar? Sí, eh, bueno, a mí me gustaría eh, mencionar que eh, el DUA, como lo conocemos, diseño universal para el aprendizaje tienen sus antecedentes un vínculo con la arquitectura desde esta cuestión de un diseño para todos ¿no? que los usuarios que somos muchos y que tú ya decías sobre la diversidad que caracteriza al ser humano pues tengamos este acceso no eh, el Dua pues se orienta más hacia los aspectos educativos y uno de los antecedentes también muy importantes son todas las declaraciones que existen en cuanto a educación para todos, no como por ejemplo la Declaración de Salamanca que firma México ya pues desde 1985 por ejemplo, no eh, y bueno a mí me gustaría eh, comentar que hay tres principios muy importantes que orienta el DUA. ¿no? Uno el principio uno que habla sobre las múltiples formas de representación. El principio dos sobre las formas de acción y expresión. Y el principio 3 sobre las diferentes formas de implicación. Esto nos da una pauta a nosotros como docentes para pensar cómo puedo hacer una representación de ese mensaje que quiero dar en mi aula, en mi plataforma, en cualquier tipo de educación, ¿no? Y a quién quiero dirigirla, ¿no? Entonces, esto nos permite ver. Que el mensaje no solamente puede ser oral, sino que puede tener diferentes formatos que podrá posibilitar que ese mensaje llegue a más auditorio, ¿no? ¿Por qué? Porque no todo mundo aprendemos de la misma forma, independientemente de la condición que tengamos, ¿no? Entonces, me gustaría justo dejarlo hasta aquí. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Pues, Edgar, ¿cómo ves el concepto? Sí, 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 sí. Eh, muy interesante lo que comentaba Claudia eh, con respecto a estos tres principios. Eh, en su origen, en efecto, este, este DUA surgió desde el, 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 la arquitectura pensando en, en hacer modificaciones en la estructura para que las personas principalmente con discapacidad tuvieran acceso. Primero, acceso físico a los espacios. Posteriormente, en el ámbito educativo se retoman estos aspectos y bueno, ahora se, se considera eh, que se deben de, de plantear este cambio de, de estructuras, pero también de estrategias en el aprendizaje. Y aunque el DUA desde su inicio estuvo muy ligado con la discapacidad, eh, particularmente la motriz, pero otro tipo de discapacidades, en, en este nuevo marco de la educación inclusiva, Podemos entender que el diseño universal eh, está pe pensado y debe considerarse en atender a la diversidad. En este marco, eh, entonces se abre eh, el campo y no solamente estamos atendiendo a las personas con discapacidad, estamos pensando en la totalidad de la población en los diferentes niveles de... de inicial hasta superior y posgrados. Y partiendo de los eh, tres principios que, que comentaba eh, Claudia, eh, el trabajo interdisciplinario es fundamental, porque si estamos pensando en múltiples formas de representación, múltiples, múltiples formas de expresión, y también la implicación que esto tiene que ver con, con ese... Eh, con ese ejercicio de metacognición de por qué el aprendizaje, qué estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo y el para qué, el trabajo interdisciplinario es fundamental porque cada una de las disciplinas va a aportar desde su área de conocimiento herramientas y estrategias para que el docente pueda crear condiciones de aprendizaje y que el estudiante, bueno, pues logre los conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas necesarias para resolver problemas cotidianos, pero también problemas académicos y bueno, que impacten en su formación en cualquier en cualquier ámbito. Entonces yo creo que el trabajo interdisciplinario, pero entendiendo el propósito, el, primero el origen y después el propósito del DUA, pues es fundamental en todos los niveles educativos. Gracias Edgar. Creo que una de las cosas más importantes cuando pensamos el título del programa le pusimos el apellido de en educación a distancia, ¿no? Por este énfasis de los últimos años durante la pandemia, del enorme reto que implicó la educación remota de emergencia y todos confinados en sus casas, que reveló muchas cosas de nosotros como especie y como, como docente y nuestras prioridades. Pero es, en estos años post-pandemia, pues tenemos que enfrentar a la realidad del mundo, que ahí sigue, la realidad es, es dura y no se va nada más porque nosotros queramos. ¿no? Entonces, la, la, estos principios se pueden aplicar eh, en toda la educación. Y como les, les pediré su opinión en el siguiente bloque, esto tiene muchas implicaciones tanto para los estudiantes como para los docentes y para las instituciones mismas. ¿no? Yo creo que eh, si bien es cierto la importancia de que estos principios en algunos países estén anclados ya en legislación, en normatividad, eh, a nivel nacional, local o institucional, al final del día, como les pediré que comenten en los siguientes bloques, esto implica que todo escurra para que no se quede nada más en el discurso y en el ponerle una palomita en una lista de cotejo de que yo ya cumplí con el programa de eh, un diseño universal que tiene su ciencia y su técnica, sino realmente hay que aplicar. Eh, este tema es extraordinariamente relevante, y en esta época que estamos con este compromiso de equidad, de diversidad, de inclusión, y que firmamos una serie de convenios, compromisos, tratar de aplicar la normatividad, nos encontramos con el enorme reto de que esto tiene que eh, vivirse en los hechos, en el proceso educativo, en las aulas. Virtuales y en las aulas reales y en la educación continua. Pues, eh, Claudia, ¿qué, ¿qué implicaciones educativas tiene tanto para alumnos como para profesores eh, este concepto? ¿Y, ¿Y qué acciones pueden tomar los profesores y también los estudiantes para, para que esto ocurra en la vida real cotidiana? Sí, eh, cuando preguntas esto, la primera palabra que me viene a la mente es descolocarnos. Y lo pienso así porque lo relaciono con lo que ocurrió en la pandemia. Tal vez yo docente estaba muy habituada a mi pizarrón, por ejemplo, y al, al marcador. Pero la pandemia me descolocó y tuve de un momento a otro de empezar a dar clases virtuales, usar plataformas, correo, eh, celular más, qué sé yo, ¿no? Yo creo que el DUA... También es una invitación a descolocarnos y hacer una reflexión en torno a mi práctica. Es decir, qué formas de presentación siempre manejo, ¿no? ¿Cómo doy el mensaje? ¿Cómo doy? ¿Qué utilizo para comunicarme con mis alumnos o para eh, representar algún tema en específico, no el que sea? Y yo creo que a partir de una reflexión en torno a mi práctica podría yo pensar en qué estilo de aprendizaje entonces priorizo a partir de mi vida cotidiana como académica. Tal vez yo priorizo el solamente leer algo en la plataforma que descargan los chicos en el SUA, por ejemplo, revisan y hacen un resumen, ¿no? Pero ese estilo de aprendizaje realmente no es el de la mayoría, ¿no? Tal vez ahí entran otros estilos de aprendizaje donde entre el auditivo, por ejemplo, donde puede ser visual, donde entran otras formas. Entonces, abrirme a la diversidad es algo que orienta mucho hacia el DUA, ¿no? Es decir, ¿con qué otros elementos tú puedes reforzar ese aprendizaje, esa práctica, esa enseñanza y que además sean flexibles? accesibles, dinámicos que motiven entonces esto es muy interesante porque la verdad es que empieza a eh, invitarnos a generar como una aventura ¿no? Este, observar el contexto que nos rodea por ejemplo en lo tecnológico ¿por qué es tan exitoso por ejemplo el TikTok el Instagram, en fin algo ocurre en esa combinación de tecnología, el mensaje el, el dinamismo, la motivación que tiene un efecto que muchos jóvenes lo utilizan, ¿no? Entonces, así es como yo veo en este símil lo que tendríamos que ir haciendo en nuestra práctica. Esto no quiere decir que todos vamos a acabar siendo TikTokers, ¿no? Lo que quiere decir es qué funciona de esto para que entonces yo lo pueda traer a mi práctica y entonces tenga una mejor eh, implicación de mis estudiantes. ¿no? Gracias, Claudia. Pues Edgar, ¿qué más? ¿Cómo ves este punto? Fíjate que. Es interesante, eh, yo creo que no podría haber existido una mejor reforma educativa que lo que provocó la pandemia. Lo que se había tratado de hacer en 50 años no se había logrado y la pandemia nos obligó a utilizar diferentes recursos, apoyos tecnológicos este, a todos los maestros en todos los niveles. Y resulta que, bueno, pues eh, se descubrieron o se desnudaron muchas carencias tanto en los estudiantes, eh, sobre posibilidades económicas, de, de recursos, de espacios, porque no nos introdujimos en sus hogares, este, en su intimidad. Y bueno, pues eh, esto también eh, fue un factor. Y también el docente se vio eh, en una situación en la cual se tuvo que enfrentar a unas circunstancias totalmente insospechadas hace cinco años. Y bueno, también esto desnudó que muchos docentes pues no tenían los conocimientos mínimos necesarios ni siquiera para usar un PowerPoint, un Excel, etc. En este, en este encuadre, en este entorno pues fue necesario abordar estos aspectos y hay el DUA. El DUA es el que fundamenta el por qué y cómo atender a esta diversidad. Pero eh, es importante que también recordemos que por ley está establecido que tenemos que atender la diversidad. Muchas personas a lo mejor no tenían pensado eh, atender a un chico con discapacidad, o no les interesaba la educación especial. Sin embargo, si en nuestros contextos tenemos una, una persona con esta condición o simplemente por enfrentarnos en un aula, donde hay una, una gran cantidad de alumnos, simplemente por eso hay diversidad. Entonces, nosotros, eh, como responsables de la educación o en, en, en los diferentes eh, eh, espacios o eh, en los diferentes ámbitos en los que nos movemos, tenemos la obligación por ley y obligación moral de atender a la diversidad y el DUA nos da elementos para saber cómo hacerlo no, no es solamente con buena intención y tampoco es con intuición no eh, debemos de tener fundamentos teóricos sólidos para poder abordar la, la diversidad la diversidad crear insisto condiciones de aprendizaje para lograr el aprendizaje significativo así que eh, Veámoslo desde este, desde este enfoque. He tenido la oportunidad de, de trabajar para la Facultad de, de Artes y Diseños, dando un diplomado para artistas y diseñadores que están involucrados con la educación, que a lo mejor no habían pensado nunca en la educación especial, pero de momento tienen en su aula un pequeño con alguna condición. No pueden renunciar o no pueden decir a ti no te atiendo. Entonces, eh, yo creo que el conocer las pautas. Sobre el diseño universal para el aprendizaje, sus fundamentos y lo que proponen, dan herramientas muy válidas para que podamos atender este reto y esta responsabilidad social que implica estar frente a un grupo, ya sea a distancia o de manera presencial. Gracias, Edgar. Pues, Esther, ¿algunas implicaciones y qué podemos hacer los profesores? Sí, por supuesto. Eh... Yo agradezco la introducción que han dado Claudia y Edgar, me parece muy relevante todo lo que han mencionado. Yo solamente agregaría que para el docente, pues esto implica, como bien ya se decía, una gran observación y una reflexión constante en cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Y se tiene que ver básicamente eh, como una oportunidad de adoptar nuevas prácticas de innovación incluyentes, que la suma de, de ambos conceptos ya es sumamente interesante, ¿no? La innovación por un lado y la inclusión por otro lado. Entonces, bueno, este proceso eh, va a involucrar eh, que los docentes se eh, vean más interesados en observar a sus estudiantes, pero no tanto desde la diversidad. Sino, de las, sino desde las capacidades que como persona tienen. Y ofrecerles entonces experiencias de aprendizaje que vayan a correlacionar estos conocimientos con su forma de percibir la información, a través de los sentidos, por supuesto, y dentro de un espacio donde puedan expresar eh, sus ideas, eh, sus dudas y puedan preguntar abiertamente. ¿no? Esto también implica para los estudiantes... Que ellos estén incorporados en un, en un espacio que va a demandar una participación constante por parte de ellos. ¿no? De tal manera que ellos tendrán que generar conocimiento, exponer quizá y defender sus propias ideas frente, frente a un espacio social dentro de un grupo. Y así se van a poder lograr desarrollar estas habilidades sociales que también son muy importantes, además de las cognitivas que ya se mencionaron, pero que a veces. A nosotros como docentes nos apoyan bastante, ¿no? Tener un grupo donde existe la empatía, por ejemplo, es muy importante para que se pueda desarrollar un ambiente cordial y se dé entonces un aprendizaje formalizado, situado y de gran significado para todos, ¿no? Entonces tenemos que verlo todo esto como un método, un, un sistema que nos va a abrir una gran posibilidad de aprender y de integrarnos a una vida más incluyente. Gracias Esther eh, Claudia. Nos quedan todavía un par de minutos del bloque. ¿Cómo? ¿Cuál puede ser el rol de los estudiantes, sobre todo en las universidades y en educación media superior y superior, que los estudiantes uno espera que tengan más involucro, que sean más exigentes, que quieran participar más en el proceso? ¿Cómo visualizas el rol de los estudiantes en el en aplicar el diseño universal? Sí. Fíjate que uno de los principios eh, del DUA habla justamente de la implicación que tienen los propios estudiantes dentro de la práctica educativa. En este sentido, eh, eh, por ejemplo, el DUA hace una invitación re, a que reflexionemos en cómo los estudiantes van eh, pues, eh, planteando temas que también les interesa y cómo entonces se pueden adoptar o adaptar al currículum que ya tenemos. Algo que es interesante dentro del DUA es que uno de los antecedentes habla de este reconocimiento que el currículum ha sido muy excluyente, al ser también tan estricto y no permite que entonces podamos tener esta flexibilidad para adaptar algunos temas. En el caso del DUA es lo contrario. El DUA habla de que el currículum debe de ser flexible para que justamente el aprendizaje lo puedan lograr todos los estudiantes independientemente de la condición, porque también hay que buscar este interés y esta motivación para que haya una conexión y entonces hablemos de una implicación del propio estudiante. Entonces, es interesante porque aquí pareciera que ya no es el protagonista la persona que enseña, el docente, sino el protagonista de ese aprendizaje es el estudiante. Entonces, creo que desde ahí la postura va cambiando, ¿no? Esta perspectiva. Uh -huh. Gracias, Claudia. Sí, aquí na nada más quisiera enfatizar para terminar el bloque que todo esto del DUA, del Diseño Universal para el Aprendizaje, tiene un enorme sustento de investigación desde hace décadas. Eh, como comentaron, se origina, se inspira en la cuestión de arquitectura y del diseño y, porque al final del día si tú diseñas las cosas para los extremos de la población, beneficias a todos, también a los que están en el en medio, que son, entre comillas, los que pomposamente llamamos, llamamos normales. Y, y los tres eh, guías, eh, principios que comentaste al principio, que al final del día son el cómo, el qué, y, y el por qué de la enseñanza, pues tiene su fundamento en una gran cantidad de investigaciones, ¿no? eh, y, y bueno, no, no es para entrar en controversia ahorita, pero ya ven que el concepto de estilos de aprendizaje ha sido muy controversial en las últimas décadas. Algunos investigadores hablan de ellos como, como neuromitos. Eh, el, al final del día, independientemente de si se cree o no en el concepto como tal, eh, si bien es imposible alinear perfectamente el currículo, los métodos de enseñanza y de evaluación, con el 100% de las experiencias que viven el 100% de los estudiantes, lo que sí es un hecho es que la enorme diversidad y heterogeneidad de, de nuestros estudiantes hacen eh, esto un enorme reto para el profesor y profesora que son los que al final del día se enfrentan, se enfrentan a los estudiantes en el día a día educativo. Pues les agradezco a, a, a los tres sus comentarios. A continuación haremos un pequeño cierre, invitamos a la audiencia a continuar con nosotros. Tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el diseño universal para el aprendizaje y sus implicaciones en las universidades. Eh, como ya comentábamos, el, el, cómo, el cómo atender a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje es todo un reto. Y, y los profesores, por, por muchas razones, tendemos a tomar el camino fácil, y el camino fácil es. Dedicar nuestro principal foco de atención a los, entre comillas, mejores estudiantes. Y a los que se salen de este promedio, eh, tendemos a decir, pues ahora sí que los que están arriba del promedio no me necesitan mucho, o les dedico más tiempo porque son los que me hacen sentir mejor, que tengo más éxito en el aprendizaje, y tendemos desafortunadamente... A que los que requieren más de nuestro esfuerzo y dedicación y de darles retroalimentación e involucrarnos más con ellos, a, a no dedicarles el tiempo que se requiere, es, es pues todo un reto. Y esto, como ya se comentó, es una tarea que es difícil dejarle nada más al profesor. Se requiere de un enorme esfuerzo institucional. Eh, Edgar, ¿qué, ¿qué pueden hacer las instituciones universitarias, los eh, ministerios de educación? Las jefaturas de departamento académico en escuelas, etcétera, para que esto sea una realidad eh, con todos nosotros y, pues, cómo ves el futuro de esto? Es, es complejo. Ojalá pudiéramos esto eh, dar respuesta en tan pocos minutos para algo que ha llevado décadas en las discusiones en diferentes foros. Pero bueno, eh, quiero eh, abordarlo de dos vertientes. Primero, con respecto al. al profesor o el responsable de, de los procesos educativos eh, eh, yo considero que cada uno de nosotros ten, debemos de tener compromiso y responsabilizarnos entender eh, este este nuevo entorno y comprender los contextos en los que nos estamos moviendo en la, en la actualidad así que debemos de buscar esa profesionalización ah, y el otro el otro enfoque, bueno, serían también las instituciones, crear espacios para que se fomente esta, estas actividades de capacitación y, por supuesto, el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo en, en cada una de las unidades, pero también en las interdisciplinas. Eso por, con respecto al qué hacer, ¿no? Por parte de, de la universidad o de las instituciones eh, de educación superior. Y romper un poco el paradigma de que, bueno, es que esto no surgió en México, entonces, ¿cómo lo voy a, cómo lo voy a retomar? Bueno, pues recordemos cómo se crea el conocimiento, cómo se crean las, eh, estos estados, ¿no? O sea, eh, no tenemos verdades absolutas, se, se van creando a través de las aportaciones de los diferentes eh, culturas, diferentes investigaciones, eh, hay países que, que aportan cosas muy interesantes, eh, y bueno, eh, yo, yo creo que esa etapa de porque no no se hizo en México está mal yo creo que se tiene que ir rompiendo debemos de tomar eh, por un lado lo mejor de cada modelo de cada enfoque pero también recordemos que en México al estar inmerso en diferentes eh, bloques en el mundo a través de la ONU de la UNESCO etcétera firma acuerdos y, y, y cuando se crean ciertas agendas, ciertos acuerdos, ciertas declaraciones y México las firma, bueno, pues nosotros no se ven, estamos en la obligación de respetarlos y, y de atender. No no puedo decir bueno es que como yo no quiero, no me gusta, eh, me yo no me hago responsable. Yo creo que eh, esto no no puede ser. Y también esto me lleva a pensar bueno hacia dónde hacia dónde vamos. Yo creo que la el punto medular es que cada uno de, de los maestros eh, sistematicemos nuestra práctica. Es importante que hagamos una reflexión de la propia práctica docente, pero la sistematicemos, porque solamente así somos, eh, es, solamente así se crea el conocimiento. Que ese diario que nosotros hacemos, que esas notas, que esos apuntes, no se queden en nuestro escritorio en un cajón tenemos que escribir tenemos que sistematizar estas prácticas y darlas a conocer en revistas en eh, por medio de libros en diferentes foros como como los que abre la la unam y otras instituciones y pues estas experiencias se pueden ir retomando y que otros que vienen también atrás, gente más joven, pues eh, que las lean, que las retomen, que desechen lo que puede ser mejorado y que ellos a su vez sigan sistematizando. Y solamente así, pues las sociedades crecen, la, eh, las universidades se actualizan y responden a las necesidades sociales de cada uno de, las, eh, de los países y a los diferentes momentos históricos que nos toca. Eh, vivir, entonces es un compromiso que no lo debemos de ver a corto plazo debemos de pensar que lo que escribo hoy puede impactar en 10 años en 15, en otras generaciones y pues en ese sentido eh, la responsabilidad de todos eh, afortunadamente cada vez se está escribiendo más eh, se está participando eh, en, en revistas, etcétera cada vez más, más profesores lo están haciendo y bueno me congratulo con eso y pues hay mucho que, mucho que hacer, pero por, yo creo que por ahí va. Muchas gracias. Esther, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo fundamental también es la formación de los tomadores de decisiones, ¿no? desde la parte administrativa que a veces están ajenos a lo que realmente se necesita. Entonces hay que llegar hacia ellos, hay que formarlos, hay que involucrarlos también para que se puedan generar ciertas políticas institucionales, ¿no? O programas de formación para los profesores que les den pues nuevas metodologías de enseñanza y sobre todo de accesibilidad de la información también. Esto permitiría pues el fortalecimiento del intercambio de experiencias, a lo mejor a través de eventos, ¿por qué no? de congresos donde podamos estar eh, colaborando con nuestros pares e intercambiando ideas. Yo creo también que hay que crear dentro de los cuerpos colegiados este, la semilla de, de la duda, ¿no? de, de que empiecen a investigar un poquito sobre el tema que se haga la investigación es muy importante para que esto se pueda adaptar dentro de las instituciones de acuerdo a las características que tengan a los recursos a las condiciones etcétera etcétera también pues yo creo que hay que trabajar de la mano de expertos o de profesionales que ya experimentaron en el tema y que de alguna manera ya tienen adelantado el camino ¿no? esto permitiría que las instituciones pues generen unas planificaciones más optimizadas en cuanto a las acciones que deben de, de realizar, reduciendo el tiempo de la implementación de, del DUA dentro de, de los ámbitos escolares. ¿no? Hay que también pues establecer quizá métodos de acercamiento hacia los estudiantes para reconocerlos, para saber quiénes son como personas y determinar cuáles son sus motivaciones, sus preferencias, sus intereses y todo esto que hemos venido comentando ¿no? prácticamente. Y un poquito sobre cómo se va a dar la evolución del concepto y de la práctica en sí, pues es, es, un, es algo muy arriesgado hablar del futuro, ¿no? Porque necesitamos primeramente implementarlo, que eso es algo que no se ha logrado todavía, hay que trabajar un poquito en eso. Y la evolución pues se irá dando de acuerdo con la investigación y la experiencia, pues como bien decían, sistematizada, documentada, analizada y replicada sobre todo, ¿no? Tenemos muchos retos en este sentido. Hay que integrarnos, por ejemplo, a, a redes de conocimiento en el tema, hay que hacer investigación, insisto, hay que hacer mucha reflexión, hay que dialogar entre pares y hay que colaborar, con todo el personal docente. Y hay que trabajar también en hacerlo un tema transversal de todas las disciplinas. Entonces, yo creo que mi participación queda hasta ahí por el momento. Muchas gracias, Esther. Eh, Claudia. Sí, bueno, creo que eh, aquí es importante eh, el recurso. El recurso eh, que viene de diferentes formas, ¿no? En principio, creo que esto, por ejemplo, en la pandemia fue muy claro mucha de la población al carecer del recurso tecnológico pues no había forma de comunicarse con las personas ¿no? eh, entonces esto implica garantizar que todos tengamos el acceso al recurso tecnológico por ejemplo para entonces explorarlo eh, se cree que por ejemplo eh, por tener estar en sua quiere decir que todo el mundo está eh, tal vez con esta formación tecnológica y no necesariamente incluso los estudiantes en ocasiones se inscriben pensando en que es algo cómodo, pero tampoco tienen una formación tecnológica en torno a cómo van a usar la plataforma, etc. Entonces, creo que ahí tendríamos que buscar estas formas para garantizar que quienes estemos involucrados sepamos usar los recursos. Y aquí otra cuestión que me parece importante es que exista una eh, promoción por parte de las propias instituciones respecto a cómo usamos la tecnología y qué beneficios eh, tenemos en la tecnología. El DUA, eh, recordemos que viene con un vínculo muy importante con el uso de las tecnologías, aplicaciones, software, hardware, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿cómo las utilizamos y las explotamos? Y aquí yo quisiera eh, decirles que, por ejemplo, el Office, del cual tenemos todos acceso, docentes académicos y administrativos de la UNAM, este Office tiene características que pueden ser audio, voz, dictar. ¡Hola! En la sesión de hoy veremos el algoritmo. Un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Poner, por ejemplo, en las presentaciones subtitulado, en el caso del PowerPoint, pero muchas veces no se conoce. Entonces, tú puedes, por ejemplo, hacer una presentación, ponerle el video, el audio, la canción, el subtítulo, el contraste de colores, etcétera, hacerlo de una forma más llamativa, pero ¿qué ocurre? Que tal vez lo sigo yo usando como lo usé hace 20 años. Bueno, no sé si hace 20 años ya se usaba, perdón, pero este Entonces, a lo que yo voy es cómo estamos nosotros también Utilizando y potenciando estos, estos recursos. Y algo también que es importante es que escuchemos a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando ellos tienen oportunidad de hacer alguna exposición, pues a veces nos sorprenden con aplicaciones que no conocemos. Eh, por ejemplo, yo les diría Genially, Canva, este, Prezi, qué sé yo, que también son muy dinámicas, son muy atractivas visualmente. Y claro que ahí viene el cambio, donde ellos nos enseñen eh, cómo lo están utilizando, de qué forma lo hacen tan atractivo y tan dinámico, y eso pues también lo podemos ir incorporando a nuestras prácticas. Creo que la evolución es que este diseño universal para el aprendizaje tenga un sentido colaborativo, pero también tenga un sentido de utilidad para todos y todas. No lo veamos como una carga, ni lo veamos... Como que lo voy a usar si tengo un alumno con discapacidad, no es cierto. O sea, una persona que eh, no tiene discapacidad también puede aprender escuchando, eh, imaginando, en fin, o sea, todos usamos nuestros sentidos para aprender, independientemente de la discapacidad que se pueda tener. ¿no? Entonces, creo que tenemos que conjugarlo al el diseño universal para el aprendizaje para todas las personas y para todos los grupos que convivimos de manera cotidiana. Gracias, Claudia. Sí, es que yo creo que algo muy importante es que a todos los niveles organizacionales de las instituciones educativas tenemos que mantenernos actualizados con los conceptos educativos, ¿no? Porque ya quisiera saber si hiciéramos una encuesta entre nuestros docentes, administradores las personas responsables de elaborar los contratos o las plazas académicas, para ver cuántos de ellos conocen el concepto real de diseño universal para el aprendizaje. Porque yo me he encontrado en, recientemente en un evento internacional, un colega canadiense nos decía, una de las lecciones de la pandemia es que todas las universidades tenemos que contratar instructional designers. Diseñadores instruccionales. Entonces, imagínate diciéndole a una persona que lleva muchos años trabajando en educación: Necesito que contratemos un diseñador instruccional. Y me va a decir, pero si tú eres pedagogo o tienes experiencia didáctica, o como con frecuencia se nos dice, pues es obligación del profesor mantenerse actualizado y saber cómo enseñar, evaluar, etcétera. Y, y, y todo lo que implica recursos, no nada más tecnológicos, sino humanos. Y, y el esfuerzo de todo mundo de, de tener claro qué queremos decir con estos términos en la era moderna es importantísimo. Ahí, de veras, yo, yo quisiera ver mucho más exigencia de nuestros estudiantes porque nos mantengamos bien filosos en todos los conceptos educativos que, que promueven que ellos tengan un aprendizaje más significativo y duradero. Pues les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a escuchar. A un especialista sobre qué sugerencias le daría a las instituciones para que se consolide el concepto de diseño universal para el aprendizaje. Principalmente que reconozca la diversidad que tenemos actualmente. Eh, con los procesos de inclusión es importante que identifiquemos que tenemos una diversidad individual, cultural, contextual, que impacta directamente en los alumnos. El poder nosotros tener el reconocimiento a esta diversidad nos va a permitir que ellos adquieran el aprendizaje. También es importante identificar que tenemos que transmitir aprendizajes significativos, que el alumno debe de tener interés, motivación y cierto, cierta empatía por esos aprendizajes para que realmente los pueda adquirir. En la educación a distancia no podemos perder de vista que tenemos tres redes muy importantes que eh, como alumno o como seres humanos tenemos que tener bien eh, identificadas para poder aprender y de cierta forma adquirir esos aprendizajes. Que primero sería el afectivo, es reconocer que todo ser humano tiene aspectos socioemocionales. Que nos impactan en el día a día. Si nosotros no estamos motivados, si no tenemos una actitud eh, buena, por así decirlo, eh, no tenemos este entusiasmo, la alegría, estar en, en bienestar, el autoconocimiento tener una autorregulación, difícilmente vamos a aprender porque no estamos bien afectivamente, socioemocionalmente no estamos teniendo esa congruencia para que podamos aprender. También es importante que tengamos ese reconocimiento, que cada alumno tiene un estilo de aprendizaje, no todos aprendemos igual, tenemos un ritmo diferente, entonces dentro de estos procesos educativos tenemos que identificar... Que no podemos hacer solamente material para personas que son visuales o material para personas auditivas o kinestésicas, sino que tiene que ser un conjunto de estas actividades que enfoquen a los tres: lo auditivo, lo visual o kinestésico. Y entonces el alumno, independientemente del estilo de aprendizaje que tenga, pueda tener el acercamiento y realmente poder llevar a cabo las actividades que se propongan. Y por último, tener identificado que tiene que ser muy estratégico, tenemos que tener esa identificación de que los aprendizajes que ellos adquieran puedan solucionar en su vida diaria, que sea algo que impacte, que les podamos dar herramientas para su día a día y está muy en relación con los aprendizajes significativos. Si nosotros les damos aprendizajes que ellos pongan en práctica día con día en lo que ellos están enfrentando, ya sean alumnos de educación básica, alumnos de licenciatura, que realmente lo estén poniendo en práctica en su cotidianidad, esto va a permitir que entonces puedan aprender y en algún momento tener esas herramientas para los aspectos laborales. Por eso el aprendizaje a veces puede ser tan complejo porque dejamos de lado un punto u otro y no, es algo que se tiene que conjugar para que sea muy concreto. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el diseño universal para el aprendizaje. De decía Steve Jobs de Apple que algunas personas piensan que el diseño significa cómo se ve. Pero, por supuesto, si le escarbas más profundamente, es realmente sobre cómo funciona. Y si tú haces las cosas con diseño universal, mejoras el acceso para alguien que ve en silla de ruedas, ese acceso mejora para las personas que llevan carriola, para las personas que tienen problemas ortopédicos, neurológicos, de movilidad, o para las personas, personas que van cargando varias cosas. Entonces, igual en educación, si el diseño es universal, beneficiamos a toda la población. Pues, Esther, algunas conclusiones o reflexiones finales en este último bloque. Bueno, pues aquí yo creo que es importante invitarlos a que iniciemos con el proceso de la incorporación de este modelo DUA en las prácticas educativas. Si no iniciamos, la verdad es que no, no vamos a saber hacia dónde podemos empezar a, a investigar o a explorar más cosas. ¿no? Desde la DGTIC, por ejemplo, hemos trabajado desde hace más de 12 años en ofrecer asesoría sobre el uso y aprovechamiento de tecnologías. Tenemos. Eh, distintos cursos para el desarrollo de información digital accesible, de manera muy puntual accesible, Eso es muy importante decirlo. Eh, recordemos que el desarrollo de recursos tecnológicos para la creación de contenidos accesibles es algo fundamental. Nosotros hemos desarrollado tecnologías que ahorita están con la UNAPDI, se pueden acercar a ella directamente para que puedan ustedes como docentes aprender sobre estas prácticas y empezar a implementarlas. ¿no? Entonces, es importante que vayamos viendo estas cuestiones y pensar y reconsiderar también que la transición hacia estos nuevos modelos, pues siempre lleva tiempo. Pero cuando se logra, bueno, se va a facilitar, por supuesto, el acceso a la información del estudiante, ya se veía de qué manera, y se van a ofrecer mejores experiencias eh, de aprendizaje lo que va a aumentar las posibilidades de que el alumno, por supuesto, y la institución de educación superior, pues alcance con éxito la meta que tenemos planteada. Muchas gracias. Así es, Esther, muchas gracias. Edgar, algunas reflexiones finales. Nuestra labor está clara y pues es responsabilidad de cada docente, pero el trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje de las instituciones, trabajar con un mismo fin con una idea clara y bueno siempre pensando en, en que se pueden lograr eh, el, el aprendizaje y la educación es fundamental en las sociedades. Yo creo que sí podemos eh, modificar nuestros entornos, nuestros contextos y yo sí creo que podemos crear mejores condiciones eh, y sociedades más justas, equitativas y que atiendan a la diversidad, sociedades más inclusivas. Muchas gracias, Edgar. Eh, Claudia. Sí, a mí me gustaría que reflexionáramos sobre el papel del docente. Eh, históricamente, eh, como docentes, siempre hemos tenido retos porque nos enfrentamos pues, a poblaciones diversas todo el tiempo. Eh, siempre decimos que no hay grupos iguales, ¿no? Incluso nuestra profesión pues, no es nada aburrida porque siempre pasa a convivir con intereses con estos cambios eh, la edad, los niveles etcétera no sin embargo algo que nos caracteriza como docentes es que generalmente pues estamos innovando en un campo educativo que constantemente hace investigación sobre la forma en que aprendemos ¿no? esto pues ha evolucionado si nosotros revisamos pues todas estas teorías sobre el aprendizaje todas estas teorías pedagógicas Entonces hoy tenemos frente a nosotros, este modelo a partir del Dua que incluso pues hace una revisión de diversas teorías para eh, fundamentar eh, esto en, en nuestra práctica pedagógica entonces a mí me parece que traerlo a nuestra vida académica implica también favorecer eh, a nuestros estudiantes mostrándoles también otras formas que ellos también tienen para aprender y para hacer del conocimiento, ¿no? Entonces, creo que este es como un, una, un nuevo camino que tenemos que ir explorando, pero que además nos va a beneficiar a todas las personas, porque indudablemente eh, lo que yo aplique hoy eh, podrá tener un efecto eh, diferente en un egresado, ¿no? Este, él también se podrá dirigir a su población objetivo se me ocurre por ejemplo un médico ¿no? un médico que no nada más le dé una receta escrita sino que también pueda mandarle un audio a un paciente que tal vez no sepa leer por ejemplo o que se lo den un formato para hacerlo accesible o para recordarle si esa persona tiene problemas de memoria que tiene que tomar sus pastillas ¿no? entonces a mí me parece que veamos el trasfondo o sea, si llegamos a más poblaciones en nuestros sistemas educativos, eso mismo le estaremos dando como mensaje a los profesionistas que estamos formando en nuestra universidad. Entonces, veamos como que en un efecto a, a largo plazo, ¿no? Eh, y bueno, yo rápidamente pensaría en el WhatsApp. WhatsApp tiene un diseño que podemos asociar al diseño universal para el aprendizaje. Nadie lee un instructivo para manejarlo. Y sin embargo, lo vemos que lo usan personas de diferentes grupos porque pueden dictar mensajes, pueden este, hacer la letra más grande, pueden escribir, en fin, observemos en la aplicación y veremos que tiene muchas cuestiones muy intuitivas y que así lo, lo usamos y que aprenderlo no significó ninguna carga. Entonces, a mí me parece que en estas lógicas podríamos de una forma muy optimista, perdónenme, pero siempre tiendo a hacerlo, <laughs> podemos ir incorporando estas cuestiones a nuestra práctica, ¿no? Gracias, Claudia. Si sí, es que uno pensaría que estos asuntos del diseño, del diseño universal, pues, como hemos comentado a lo largo del programa, vienen pues desde la fase de diseño, ¿no? Desde el inicio, desde la planeación de que el usuario final de la plataforma digital, sea un aula de Moodle, una clase diseñada para darse en una eh, software de videoconferencia, o, o cómo voy a usar el pizarrón en, en un aula física, eh, tiene que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? Y, y yo creo que como instituciones tenemos que ayudarle a los profesores, a profesores y profesoras, a, a, a que lo que reciben los estudiantes, Tenga ese apoyo. A mí me consta en la dirección de, de Cómputo y Telecom, perdón, Tecnologías de Información y Comunicación, la de Hettito, donde trabaja Esther, que han hecho un esfuerzo enorme desde hace décadas en la universidad y, y esta cultura que debe permear para que todas las aulas virtuales que tiene una institución tengan desde su génesis, desde su nacimiento, un. un el diseño universal como parte de su DNA, entre comillas. Y que al final del día los profesores les pongamos nuestro, nuestro pilón, ¿no? nuestra pincelada individual e idealmente nosotros también tengamos eh, estos conceptos en nuestro arsenal de herramientas y de competencias docentes, porque la educación en modalidad híbrida ya llegó para quedarse y la tecnología tenemos que usarla y tenemos que usarla para el bien. Y para que no nos dé el pánico moral como la inteligencia artificial que nos está ocurriendo a estas alturas del siglo XX. Pues les agradezco a los tres su participación. Claudia, un placer que nos acompañaras. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Uh -huh. Y este, Esther, gracias por participar desde DGPIC. Gracias, es un gusto estar aquí. Y Edgar, igualmente, muchísimas gracias por tu participación. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Pues el tema da para mucho. Quisiera terminar con una cita de Anne Mayer, quien junto con David Ross de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Harvard, publicaron mucha de la literatura académica sobre el tema en su libro de Diseño Universal para el Aprendizaje. Y dice en ellos, y cito, el enfoque más común para el diseño curricular es enfrentar las necesidades del llamado estudiante promedio. Por supuesto, este estudiante promedio es un mito, un artefacto estadístico que no corresponde a ninguna persona real. Pero como tanto del currículo y de los métodos de enseñanza empleados en muchas escuelas se basan en las necesidades de este estudiante promedio mítico, también eso hace que el proceso educativo esté muy cargado de barreras inadvertidas e innecesarias para el aprendizaje. Y con eso termino. Les agradezco de nuevo su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.